Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su informativo católico San José. Hoy la Iglesia Católica hace memoria de San Antonio María Claret. Su nacimiento tuvo cerca de Barcelona. Pronto aprendió de su padre el oficio de tejedor y más tarde el de tipógrafo. Fue un trabajo en donde encontró su vocación para la vida religiosa. Participó en el Concilio Vaticano I y a su vuelta murió en un monasterio francés. Feliz día a quienes llevan este nombre y a los claretianos y claretianas. A continuación, el resumen de las noticias de la Iglesia en su peregrinar en nuestra diócesis en Nicaragua y el mundo. El Colegio Diocesano Monseñor Francisco Ulloa Hilario, ubicado en el municipio de Nandaime de la diócesis de Granada, celebró este pasado viernes 19 de octubre su 14 años de servicio a la educación y formación de la fe a niños y jóvenes. Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de esta diócesis, presidió junto al presbítero Mario Jarquín, director del colegio, personal docente y estudiantes, una santa eucaristía en la parroquia de Santa Ana en Nandaime. Diocesano Monseñor Ulloa Hilarios, ubicado en el municipio de Nandaime, celebró este viernes 19 de octubre sus 14 años de servicio a la educación y formación de la fe a niños y jóvenes. Para ello, Monseñor Jorge Solórzano Pérez, obispo de la diócesis, celebró junto al presbítero Mario Jarquín, director del colegio, personal docente y estudiante, una santa eucaristía en la parroquia Santa Ana en Nandaime. En la homilía de esta celebración, Monseñor Solórzano nos habla un poco sobre la vida de Monseñor Francisco Ulloa Hilarios, sobre la fe que él tuvo, una fe viva y dinámica. Monseñor Ulloa, que descansa en esta iglesia, en este pueblo, que ya tiene la plata, viene Francisco Ulloa Hilarios, obispo de Nicaragua. Él como obispo de ese pueblo y fue un hombre de fe. Santiago dice de que si uno no tiene fe, pero si su fe no se hace vida, no tiene nada que ver con la vida, es una fe muerta. Es como que digamos, estos niños, estos jóvenes, han dado ya su bautismo, su primera comunión, están en un colegio católico, pero dicen las mismas malas palabras que dicen de los que no han dado el bautismo, la comunión y están en el colegio. Entonces, ¿qué diferencia hay? El pasado 21 de octubre, Su Excelencia Monseñor Leopoldo José Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, presidió la Santa Misa en Catedral en ocasión de la Jornada Mundial de las Misiones, al mismo tiempo que anunció el inicio del Congreso Eucarístico Arquidiocesano en Managua, el cual es una semana de reflexión sobre la Eucaristía del 21 al 28 de octubre en todas las parroquias.
El Salvador, la Iglesia Católica habla respecto sobre temas de interés nacional por medio de su arzobispo, José Luis Escobar Alas, quien se pronunció con respecto a los incrementos de suicidios y la elección del fiscal general. La Católica dio su postura con respecto a temas coyunturales del país, como es el caso de la elección del fiscal general, en la cual se espera se logre elegir a la persona idónea para el cargo. Ojalá sea una persona verdaderamente capaz, verdaderamente valiente para que abote a la situación de paz en nuestro país, pero también que sea una persona capaz de impartir justicia sin ataduras, totalmente libre, independiente, de modo que le interese solo el bien de la nación. Asimismo, hizo un llamado para que el fenómeno del incremento en los casos de suicidios en el país sea un tema de interés para las autoridades del Estado, los cuales pueden ser provocados por la desesperación y estrés que se vive en nuestra sociedad. En todas las sociedades, por desdicha, se dan los suicidios, pero pareciera que en este momento nuestra sociedad es víctima de un buen número de suicidios. Yo creo que hay que analizarse el fenómeno, demanda mejor dicho, analizarse el fenómeno a profundidad. El suicidio en nuestro medio, pensaría, es motivado sobre todo por esta situación de violencia y no sé si en algunos casos también la situación de pobreza lleva a desesperar a la persona. Informó para laprensagráfica.com Roberto Durán. El pasado fin de semana en Francia, las autoridades habrían evacuado a cientos de peregrinos que visitaban el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en el sureste del país de Francia. Tras el desbordamiento del río local, las aguas alcanzaron 1 metro de altura, lo que forzó al cierre de la mayor parte de las instalaciones del santuario, que es visitado por unos 6 millones de peregrinos anualmente. Las torrenciales aguas de estos días solo han dejado en la gruta 3 signos a la vista: las velas de la intercesión, la cruz del altar que no ha podido ser ahogada y la Santísima Madre a la que las lluvias del cielo han respetado en la roca de su santuario. Pero curiosos signos, las velas de la intercesión, signo de los sufrimientos de los hombres bajo las aguas, ahogada por la corriente, y la cruz de Cristo que queriendo ser arrastrada por la corriente aún permanece, y María a la que el cielo salva del torrente como signo de que ella es la que nos ha de salvar. Vamos a un corte comercial, enseguida vamos a regresar con más informaciones. La Universidad Católica del Trópico Seco, UCATSE, abre sus puertas a todos los bachilleres ofertando las siguientes carreras. En el Campus Agroalimentario San Isidro Labrador, Técnico Superior Agropecuario, Ingeniería Agropecuaria, Sociología Rural, Administración Agropecuaria, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Las prematrículas estarán abiertas del 1 de octubre al 30 de noviembre del 2012 para la modalidad regular y para el sabatino
24 de noviembre y 1 de diciembre 2012. En el Campus Médico San Lucas, ubicado en el kilómetro 153 y medio, carretera Panamericana Norte, se ofertan las carreras de Medicina Humana y Odontología en la modalidad presencial diurna. Las matrículas están abiertas a partir del mes de octubre del 2012. La Facultad de Humanidades ofrece las carreras de Licenciatura en Sagrada Teología con la modalidad presencial sabatina y la Licenciatura en Derecho en las modalidades regular y sabatina. Las matrículas estarán abiertas a partir del mes de octubre 2012. Asimismo, UCATSE ofrece la Maestría en Desarrollo Rural con orientación en agronegocios, Diplomado Superior en Escuelas de Campo, Diplomado Superior en Agricultura Protegida. Visítenos en el kilómetro 166 y medio, carretera Panamericana Norte, o llámenos al 2719-7600. Página web www.ucatse.edu.ni. UCATSE, Dios, Hombre, Cosecha. A 44 años, con Dios y el hombre, humanizando la cosecha. Muchacho, le ayudo. Gracias, pero así no. Ah, ya, así. No, tampoco. Entonces, ¿cómo? Entiéndame su brazo y yo le voy a indicar cómo. Entonces, ¿esa es la forma de ayudar a una persona ciega? Sí, hay dos formas de ayudar a una persona ciega. Una de ellas es que la persona ciega toma su brazo o el hombro, agradeciéndole mucho por la ayuda. Estelí, accesible, sensible y consciente de la no discriminación de las personas con discapacidad visual. Este es un mensaje de la Asociación Nicaragüense de No Videntes, auspiciado por la Asociación Danesa de Discapacitados. Almacén Sony, 54 años en el corazón de los hogares segovianos, siempre en una constante renovación de sus inventarios, ofreciéndole lo último en electrónica, muebles para el hogar y para su oficina, las marcas de mayor prestigio en el mercado, los precios más bajos. En ocasión de las fiestas patrias, que todo se viste de alegría. En Almacén Sony, usted puede adquirir instrumentos musicales para bandas de marcha y sus accesorios, también equipos para discotecas, sistema de audio y sonidos para colegio, iglesias y centros de convenciones con capacidad desde 60 hasta 6.000 watts. Ahora somos distribuidores exclusivos de la mundialmente famosa marca Pibe. En Almacén Sony, nosotros ponemos la mayor variedad de artículos que usted necesita. Las condiciones las pone usted. Reciba atención personalizada. Su solicitud de crédito autorizada a lo inmediato. Servicio de entrega sin costo dentro de la ciudad de Estelí. Garantía sin recargos adicionales. Almacén Sony, 54 años en el corazón de los hogares segovianos. Talleres Pelas Estelí cuenta con personal altamente capacitado, técnicos certificados y tecnología avanzada. Su mejor opción en mantenimientos preventivos, reparaciones generales, electricidad, alineación y balanceo, aire acondicionado, instalación de vidrios parabrisas, atención de camiones Hino, atención de camiones Dina, instalación de accesorios. Talleres Pelas Estelí está certificado por Toyota Motor Corporation Japón. Cumplimos exigencias establecidas por Toyota para un taller de clase mundial. Contamos con el sistema de citas para garantizar a nuestros clientes la mejor experiencia, utilizando las líneas directas 2714-0261, 2714-0264. Talleres Pelas Estelí, su mejor opción. Gracias por continuar con nosotros. 500 peregrinos han sido evacuados del santuario de Lourdes, muchos de ellos enfermos e inválidos. Han tenido que ser evacuados de los hoteles próximos, que se ha desbordado en varios puntos debido a las lluvias diluvianas caídas sobre los Pirineos franceses. Numerosas carreteras de montaña de los Altos Pirineos están cortadas y hay aldeas incomunicadas
por el temporal de este pasado fin de semana. El nivel del río que atraviesa Lourdes empieza ya a descender. Hace 40 años que no se veía una inundación semejante en el santuario francés. Cielo ha desatado su furia sobre el santuario mariano de Lourdes. Unos 500 peregrinos, muchos de ellos enfermos e inválidos, han tenido que ser evacuados de los hoteles próximos al río Gave de Pau, que se ha desbordado en varios puntos debido a las lluvias diluvianas caídas en los últimos días sobre los Pirineos franceses. Los accesos al santuario, que recibe cada año a 6 millones de peregrinos, están cerrados. Seguimos en alerta, no se sabe muy bien si va a volver a llover o si se van a descongestionar las presas. Estábamos durmiendo, eran las 6 de la mañana cuando vimos subir el agua. Nos llegaba hasta el pecho. Numerosas carreteras de montaña de los Altos Pirineos están cortadas y hay aldeas incomunicadas por el temporal que se espera mañana este domingo. El nivel del río Gave de Pau, que atraviesa Lourdes, empieza a descender. Hace 40 años que no se veía una inundación semejante en el santuario francés. El cardenal Ronco Varela, cardenal español, apunta por un destinatario especial para la evangelización, como es la familia. En el quinto encuentro mundial de las familias que tuvo lugar en Valencia, el Papa Benedicto XVI ya recordaba que transmitir la fe a los hijos con la ayuda de otras personas e instituciones como la parroquia, la escuela o las asociaciones católicas es una responsabilidad que los padres no pueden olvidar, descuidar o delegar totalmente. El Papa añadía además, de un modo muy hermoso y comprometedor, que la criatura concebida ha de ser educada en la fe, amada y protegida. Los hijos, con el fundamental derecho de nacer y ser educados en la fe, tienen derecho a un hogar que tenga como modelo el de Nazaret y sean preservados de toda clase de insidias y amenazas. El cardenal María Rocco Varela se reunió con algunos periodistas en la Sala Estampa Vaticana para comentar los principales temas del sínodo sobre la nueva evangelización. El arzobispo de Madrid habló del papel de los nuevos movimientos en la nueva evangelización. A lo mejor, pues, con los métodos de predicación, de formación en la fe, de catequesis, de caminos de iniciación cristiana, los de antes, los de siempre, no lleguen, no basten, ¿no? De hecho, en la Iglesia pues han nacido muchas iniciativas muy, muy carismáticas que quieren ayudarla en este camino, itinerario neocatecumenal, movimientos carismáticos, acercamiento desde una profesión clara de fe vivida en la vida diaria a la cultura, a la universidad. Otro de los aspectos que destacó es la familia y la necesidad de una buena formación para que después los padres puedan transmitir la fe a sus hijos. Eso implica que en la nueva evangelización tenemos que cuidar mucho a las familias, tenemos que atenderlas mucho, ofrecerles formación, ofrecerles ámbitos de crecimiento cristiano, tanto en el amor de los esposos como en la fecundidad del amor que se hace de hijos e hijas. Este es el sexto sínodo en el que el cardenal Antonio María Rocco Varela participa. El primero fue en el año 1990, en el Sínodo Especial sobre Europa. El Papa Benedicto XVI ha aprovechado la audiencia general de este miércoles para anunciar que el próximo 24 de noviembre nombrará 6 nuevos cardenales. Los nuevos cardenales son oriundos de Estados Unidos, Colombia, Líbano, India, Nigeria y Filipinas. El Papa ha invitado a que se rece por los nuevos padres y pastores de estas iglesias particulares en las distintas partes del mundo. También invitó a rezar por los nuevos elegidos, pidiendo la maternal intercesión de la Virgen María para que sepan siempre amar con fuerza y dedicación a Cristo y a su iglesia. El consistorio de noviembre será el quinto del Papa Benedicto XVI y en sus 7 años de pontificado habrá creado un total de 84 cardenales, 67 de ellos siguen siendo electores y 17 ya son mayores de 80. Anuncio que el próximo 24 de noviembre terrò un consistorio en el cual nominerò 6 nuevos miembros del Collegio Cardinalizio. I cardinali, come sapete, hanno il compito di aiutare il successore di Pietro
nello svolgimento del suo ministero di confermare i fratelli nella fede e di essere principio e fondamento dell'unità e della comunione della Chiesa. Ecco, in nome dei nuovi porporati, Monsignor James Michael Harvey, prefetto della Casa Pontificia, che ho in animo di nominare arciprete della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura. Sua beatitudine, Bichara Putros Rai, patriarca di Antiochia dei Maroniti nel Libano. Sua beatitudine, Basilius Clemens Tottunkal, arcivescovo maggiore di Trivandrum dei Siro-Malankaresi in India. Monsignor John Olorunfeme Onayekan, arcivescovo di Abuja in Nigeria. Monsignor Ruben Salazar Gomez, arcivescovo di Bogotà in Colombia. E finalmente Monsignor Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila nelle Filippine. I nuovi cardinali, come avete sentito, svolgono il loro ministero al servizio della Santa Sede o quali padri pastori di chiese particolari in varie parti del mondo. Invito tutti a pregare per i nuovi eletti chiedendo la materna intercessione della Beata Vergine Maria perché sappiano sempre amare con coraggio e dedizione Cristo e la sua. La esencia de la vida consagrada es la relación con Dios. Es una de las reflexiones que recoge el libro Testimonio de Dios Viviente de Pascual Chávez Villanueva, rector mayor de los Salesianos. El libro se presentó en Roma y hace una profunda reflexión sobre las oportunidades y desafíos que atraviesa hoy la vida consagrada desde su punto de vista como salesiano. Es un libro que contiene aportaciones, sugerencias, prácticas actuales y profundas tanto para la vida individual como comunitaria y contribuye a una mentalización y tomar posiciones en los tiempos actuales tan difíciles y tan creativos para la vida consagrada. La esencia consagrada es la relación con Dios. Esta es una de las reflexiones que recoge el libro Testimonio del Dios Viviente de Pascual Chávez Villanueva, rector mayor de los Salesianos. El libro se presentó en Roma, hace una profunda reflexión sobre las oportunidades y desafíos que atraviesa hoy la vida consagrada desde su punto de vista como salesiano. Hacer ver exactamente dónde se encuentra la identidad de la vida consagrada, cuál es realmente el objetivo para la que ha sido creada, cuál es su función dentro de la Iglesia y de la sociedad, y sobre todo cómo hacerla hoy significativa y creíble y fecunda en este mundo, ¿no? En el libro dice que la actual crisis que sufren algunos sectores de la vida consagrada se centra en tres aspectos, de identidad, visibilidad y credibilidad, y anima a afrontarlos como una oportunidad para renovar el sentido de esta vocación. Entre los asistentes también estuvo el cardenal João Brás David, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Pienso que sobre todo tenemos que ver si nuestra consagración a Dios es fuente de felicidad para nosotros y si somos capaces de ver en Dios un valor decisivo para siempre y después transmitir esa felicidad a los demás. Muchos religiosos acudieron a la presentación. A todos ellos, Pascual Chávez les agradeció su trabajo en las diferentes congregaciones y les pidió que den a Dios el lugar que le corresponde en su vida como consagrados. Roma muestra la edad de oro del Imperio Romano con las esculturas de sus protagonistas. La llegada al trono de Trajano en el año 98 después de Cristo inauguró la era más gloriosa del Imperio Romano. Esta exposición en los museos capitolinos propone un viaje al pasado a través de las esculturas de mármol, bronce y plata de sus protagonistas. La llegada al trono de Trajano en el año 98 después de Cristo inauguró la era más gloriosa del Imperio Romano. Esta exposición en los museos capitolinos propone un viaje al pasado a través de las esculturas de mármol, bronce y plata de sus protagonistas.
Es el momento en el que el Imperio Romano llega a su máximo apogeo, bajo el gobierno de los cuatro emperadores, particularmente capaces desde un punto de vista administrativo, capaces de gobernar con especial atención a las exigencias de las provincias del imperio. Los emperadores romanos Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio son los protagonistas de esta muestra. Hay retratos, bustos y estatuas que reflejan el uso propagandístico de su imagen con fines políticos. También muestran el florecimiento cultural de la época. Son emperadores que supieron administrar sabiamente el imperio, no derrocharon el dinero y si lo hicieron fue siempre por un motivo bélico muy consistente. Esta exposición también recorre la transformación del arte figurativo desde la época de Trajano hasta Marco Aurelio. Se ve muy bien en la muestra cómo la imagen tiende a transformarse de una imagen plástica todavía de la tradición clásica a una imagen más claroscura, que usa colores, que usa sombras y luces, que tiende hacia el dramatismo. La Edad del Equilibrio es la tercera exposición de un proyecto cultural más amplio que muestra la historia del Imperio Romano a través del arte. Podrá visitarse hasta el 5 de mayo de 2013 en los Museos Capitolinos de la Ciudad Eterna. Bien, el Evangelio de San Lucas, en la palabra de Dios que nos advierte el día de hoy la fugacidad de la existencia terrenal y nos invita a vivirla como una peregrinación, manteniendo la mirada en la meta, en aquel Dios que nos ha creado porque nos ha hecho para sí. Es nuestro destino último y el sentido de nuestro vivir. Acojamos pues la invitación a la vigilancia a la que tantas veces nos llaman las Sagradas Escrituras. Es la actitud de quien sabe que el Señor volverá y querrá ver en nosotros los frutos del amor. La caridad es el bien fundamental que nadie puede dejar de hacer fructificar y sin el cual todo otro don es en vano. Bien, con esta reflexión sobre la palabra de Dios del día de hoy, les invitamos a continuar viendo su canal El Católico San José y hasta una próxima edición de su informativo Católico San José. Que el Señor nos bendiga a todos. Thank you.